Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. Roberto. Dice, sí, en efecto. Justamente les iba a preguntar qué tal estaban por ahí, por su zona donde viven, porque aquí está lloviendo poco. Entonces. Comprendemos eso, ¿verdad? Buenas noches, Ricardo. Empezando a llover en Santa Tecla. Sí. Estamos amenazados por lluvia, creo, ¿verdad? Aquí, así que espero que no nos afecte el buen desarrollo de la sesión. Aquí tronando también. Así que ojalá que podamos estar, a lo mejor quizás no tan normal con algunos, pero por lo menos a tratar de comprender lo que vamos a hacer este día. Esa es una de las cosas que se va a la luz, ¿verdad? Y sí, yo estoy cerca de Ilopango, no en Ilopango, estoy cerca. Y está lloviendo poco. Así que lo bueno es que si algunos compañeros no logran la atención debida para la clase, ojalá y conmigo aquí en la zona no hayan problemas para tener una grabación de clase normal y lo puedan revisar después. Bien, conociendo esto, que no nadie puede hacer nada al respecto más que estar enterados, ¿verdad? Y comprendemos la situación, así que vamos a iniciar el tema de hoy y hablaremos de la herramienta formulario. Bien, en algunos momentos necesitamos capturar datos. Está registrando datos en algún momento, datos de cualquier índole. Necesitamos estar llenando algún tipo de tabla en Excel. Y entonces, esa herramienta nos facilita un poquito la introducción de los datos. Entonces, en el caso que se quiera agregar, modificar, buscar y eliminar filas mediante un formulario de datos, entonces a veces hay tablas que tienen muchas columnas, hay tablas que son muy anchas, que para ver todas las columnas se requiere de varios desplazamientos horizontales. Considere la posibilidad de usar un formulario de datos para agregar, editar, buscar y eliminar filas. Un formulario de datos ofrece una manera cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. Verá que la entrada de datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna en caso de que tenga más columnas de datos de las que puedan verse en pantalla. Use un formulario de datos cuando sea suficiente. Un formulario simple de cuadros de texto que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas, como un control de número o cuadro de lista. Cuando un formulario ya tiene un control de número o cuadro de lista, ese ya se convierte en un formulario sofisticado, en un formulario, como dice aquí, en un formulario que sea que no sea sofisticado. Cuando usted diseñe sus propios formularios, entonces usted los va a personalizar
como usted lo necesite. Y eso usted lo va a hacer cuando se encuentre usted en el nivel avanzado. En este momento utilizaremos la herramienta formulario que ya viene en el programa, que no es ni sofisticado y no es personalizado. Este es el formulario que ya viene en Excel. Estos campos o estos nombres de columnas como el ID del cliente, nombre de la compañía, nombre del contacto, puesto del contacto, todos estos son encabezados de columna. Y estos son los cuadros de texto en los que se llena la información. Entonces está como lo leíamos en la parte teórica. Utilice formularios cuando tenga tablas con muchas columnas que completar. Esto le va a facilitar el trabajo. Estos son algunos botones que se pueden utilizar, como el botón nuevo para un nuevo registro. Eliminar alguno. Hacer una búsqueda de datos con algunos criterios y, por supuesto, el botón que en todos los formularios nos falta, el botón cerrar. Excel puede generar automáticamente un formulario de datos integrado para el intervalo o la tabla. El formulario de datos muestra todos los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente en el que el usuario puede escribir los datos para cada columna, hasta un máximo de 32 columnas. Entonces, aquí está. Estas son las etiquetas, acá donde dice dirección, ciudad, región, código postal, país. Son las etiquetas. Los cuadros de texto, que es donde se escribe la información, y los botones de control del formulario. Aquí hay una barra de desplazamiento que nos permite desplazarlo por los registros de la tabla. Repito, estos formularios usted los hará en el nivel avanzado, más ahorita vamos a utilizar el que existe. En un formulario de datos, puede agregar nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario y eso lo vamos a ver un poco en la práctica. Vamos a ver los ejemplos. Voy a abrir la plantilla disponible. Esta es la plantilla que está disponible, en donde no hay datos, solo está el encabezado, tiene fecha, vendedor, zona, cantidad total. Ahorita ya sabemos una manera natural de ingresar datos es directamente en la celda. Entonces, por ejemplo, decimos 3 de mayo del 2022. Voy a utilizar aquí mi papel.
Qué calor. Perdón, no sé si alguien habló. Ahorita, como este techo es lámina, hay un gran motivo, entonces escucho solo ese ruido. Pero ahorita lo que estoy haciendo es introduciendo datos directamente en la celda, como lo sabemos hacer. Entonces, si quisiéramos hacerlo mediante formulario, entonces, vamos a, si no la tenemos activa, yo en este momento no tengo la herramienta formulario, entonces la voy a hacer clic en este icono que aparece en la barra de acceso a datos. Este icono que tiene una rayita y una flechita hacia abajo dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Presiono, voy a más comandos y aquí. En los comandos más utilizados, muy probablemente no esté, no lo tengo. Pero, entonces se viene a archivo, archivo, opciones. Opciones y nos venimos acá donde dice barra de herramienta de acceso rápido. Y en los comandos disponibles, Ana, sí, adelante. Licenciada, me perdí desde donde dijo de los iconos de arriba, de allí me perdí. Ah, ok. Como lo que queremos hacer es que se nos muestre la herramienta formulario. Entonces, voy a archivo. Lo que pasa es que cuando lo hice acá, es una de las maneras. Pero el compañero decía, digamos que alguien se lo haya desaparecido o que no lo tenga, porque usualmente está, pero no lo tiene. En archivo, aquí, inicio con un otro procedimiento, archivo, opciones. En estas opciones seleccionamos barra de herramientas de acceso rápido y en comandos disponibles seleccionamos, vamos a seleccionar todos los comandos, todos los comandos. Aquí se tarda un poquito en refrescar, pero ya refrescó, ya muestra todos los comandos. No sé si todavía queda duda, ¿cómo hice para llegar a este cuadro? ¿O ya? Oh, ya me quedó claro, gracias. Excelente. Entonces aquí busco, está en orden alfabético. Y pues ahí como hay tantos comandos, ¿verdad? Sí, claro, es que bueno, ¿verdad? Como está en orden alfabético, entonces aquí por eso hacemos, digamos, un clic en cualquiera de los comandos, presiono la letra F, para estar más cerca de la herramienta que empieza con F, que se llama formulario. Y es este que está acá, este comando, formulario. Se hace clic y se agrega. Se presiona el botón agregar.
ya tenemos que en la barra de acceso rápido que nos va a aparecer aquí, ya tenemos, esas herramientas son las que ya están, el activar, el guardar, deshacer la serie. Ahorita que hemos agregado formulario, presiono aceptar. Ya nos aparece la herramienta formulario. Presionamos sobre ese comando y automáticamente tenemos este formulario con las etiquetas que son los encabezados de la tabla, los encabezados de las columnas. Con los datos, digamos en este caso, porque yo me quedé ubicada en ese registro, me muestra los datos de ese registro. La fecha, el vendedor, la zona, cantidad y total. Y dice en este número que tenemos 1 de 3. Se está mostrando el registro 1 de 3 que existe. Queremos un nuevo, entonces comenzamos a agregar. Y vamos a decir, por ejemplo, con la tecla tabulación, es la que tienen a la par de la Q para ir utilizando solo teclado. La tecla tabulación es la que tiene doble flecha con unas rayitas en la punta de la flecha. Es la tecla tabulación para que se vaya saltando al siguiente cuadro de texto. Entonces aquí continúo llenando y digo, por ejemplo, vamos a poner aquí vendedor Benedicto Mejía. Tabulación para saltarnos, zona centro, cantidad 15, total 110. Si presiono enter, el registro se agrega y queda listo para llenar otro. Entonces, por ejemplo, 1 de mayo de 2023, vendedor Carlos Ayala, zona occidente, cantidad 22, total 210. Enter y estoy lista para otro registro. Voy a llenar uno más. Tengo que meter datos primero en una tabla, para después hacer. Vaya, esta tabla está sin datos. Entonces, digamos, voy a darle cerrar a este formulario. El formato ya venía como tabla. Si yo quiero, por ejemplo, eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos tablas, pero voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a diseño de tabla. Voy a convertir en rango para que ya no sea tabla. Y vamos a ver el comportamiento. Me pregunta si deseo convertir la tabla en un rango normal. Voy a presionar que sí. Entonces, si yo me ubico acá y voy a formulario, me salta siempre el formulario y eso ya no tiene formato tabla. Si bien es cierto, la estructura sí tiene que estar hecha. La estructura nos referimos a que ya tiene que haber un encabezado de columna. Voy a presionar cerrar nuevamente y me voy a ubicar, por ejemplo, en la celda H1. Entonces voy aquí a formulario y entonces sí me muestra un mensaje. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo, porque estoy ubicada donde no hay encabezado de columna. Entonces, sí, primero
hay que hacer la estructura de la tabla. No necesariamente que ya tenga datos, ¿verdad? Porque la plantilla nos la proporcionaban solamente con los encabezados y aquí no habían datos. Entonces sí hay que hacer la estructura. Hay que hacer los encabezados. Y ahí ya podemos utilizar la herramienta o el comando formulario. Y vean que aquí me ubica en Marlon, pero yo quiero venir, digamos que me puedo desplazar aquí en esta barra de desplazamiento que está aquí. Y se me vea que va cambiando al 2 de 6, al 3 de 6 o sencillamente desplazar al 4 de 6, ¿verdad? O irme hasta el último. Si me voy hasta el último, me hace espacio para uno nuevo. Y si regreso, puedo comenzar a llenar, digamos, el siguiente, que vamos a ver, sería, vamos a poner otro nombre acá. Vamos a poner Cecilia Adrián. Zona Oriente, cantidad 40, total. Okay. Y presiono Enter para que el dato se pueda introducir a la tabla. Voy a presionar cerrar y pues ya tenemos los datos introducidos. Ahora, digamos que aquí vamos a colocar, según el ejemplo se nos decía que estas cantidades pueden ser cantidades de productos, cantidades de facturas, y este es como el total que el vendedor ha facturado en ese ejemplo. Pero digamos que si quisiéramos a esto cambiarle un poquito y le ponemos, el total lo podemos pasar para una celda de acá, y aquí colocar precio, por ejemplo, como por hacerlo más básico. Y para hacer una fórmula, asumiendo que estas son cantidades de productos y precios de productos, entonces el total será la multiplicación de cantidad por precio. Y aquí pues rellenamos. Y ahora debemos estar ubicados dentro de la tabla porque ya vimos lo que sucede si yo me ubico fuera. Entonces, dentro del rango de datos, como les digo, cuando veamos el tema de las tablas, veremos la diferencia entre la tabla y un rango de datos, que es como súper básica la diferencia, pero lo veremos, ¿verdad? Esto venía hecho tabla y yo le quité el formato tabla y lo he hecho nomás un rango de datos. Entonces, si voy a formulario y acá yo ya no puedo escribir total porque ya hemos hecho una fórmula. Entonces, si ingresamos un nuevo registro, digamos sería 3 de julio de 2022, el vendedor sería Doris Calderón, zona centro, cantidad 35, precio de ese producto, digamos, ya que estamos manejando cientos ahorita, le vamos a poner 375, presiono Enter, yo ya no puedo escribir en total. Y entonces allí, como ya hay una fórmula hecha, automáticamente se calcula el total. Solo ingreso un registro más, digamos 5 de agosto del 2022, vendedor Elizabeth Mejía. Zona occidente, cantidad 50, precio 600, Enter.
Y ahí me ha insertado el nuevo registro y hecho el cálculo. Aquí si ponemos, por ejemplo, buscar anterior, ¿verdad? Ahí me lleva justamente al anterior, ¿verdad? Yo puedo aquí desplazarme por los registros. Y, por ejemplo, estamos en el 3 de 8 y digo, buscar siguiente. Pues, por supuesto, el siguiente registro. Si presionamos aquí en criterios y en fecha, digamos, le ponemos 3 de julio del 2022 y presionamos Enter, pues nos ubica esa fecha, ¿verdad? Si vuelvo a presionar en criterios y digamos borro fecha y escribo Ana, presiono Enter. Aquí me lleva, a ver, aquí no me hizo la búsqueda. Para buscar vamos a tener otra herramienta que igual es en otro tema donde vemos cómo exploramos a profundidad el buscar, ¿verdad? Entonces podemos desplazarnos, agregar registros. Digamos que vamos a eliminar este registro, el 4 de 8. Presionamos eliminar. Se eliminará permanentemente el registro presentado. Aceptar. Entonces ya no se eliminó el registro. Vean ustedes que utilizar, tal como lo vimos en la parte teórica, utilizar un formulario básico de los que ofrece Excel. Y también nos lo mencionaba en la parte teórica, que es muy funcional cuando hay una tabla en la que no alcance la pantalla. O sea, la tabla puede ir ni siquiera de la A a la L, porque en este caso todavía logro ver esas columnas. Pero hay tablas demasiado anchas en que tenemos que estarnos desplazando, por ejemplo, hasta esto, y ya no la vemos en una misma pantalla y hay que estar rellenando. Entonces ahí viene a ser útil la herramienta formulario. No sé si hasta ahorita está bien con esta herramienta. No tiene como mayor dificultad. Sin embargo, yo siempre digo, la aplicación que cada uno le haga diariamente, le pueden surgir otras preguntas. Ok. Muy bien. Gracias por confirmar. Fíjense que hay otra. Ya vimos que ese formulario nos ayuda pues a ingresar datos, a introducir datos. Aquí tenemos esta pestaña programador. En el caso que ustedes no tengan esta pestaña programador, vamos a ir a archivo, en opciones, en personalizar, cinta de opciones, le aparecen las pestañas principales activadas. Entonces, de manera predeterminada, la pestaña programadora aparece desactivada. Entonces, usted presiona la casilla para que se active la pestaña programador. Yo no le voy a dar aceptar porque ya la tengo acá. Entonces, en el caso que ustedes no la tengan, la activan, presionan aceptar. Voy a presionar cancelar. En mi caso, la pestaña programador, usted la va a ver un poco más a profundidad en el nivel avanzado. Yo solo quiero mostrarle las herramientas básicas, pues estamos en un nivel básico. Entonces usted va a ir escalando al intermedio, al avanzado, en el que
por supuesto, va a ir explorando muchas más herramientas. Entonces, hablando de formularios, en la pestaña programadora aparece esta categoría que se llama controles. Perdón, es que tronó fuerte y sentí que el corazón me retumbó más fuerte. Perdón. Ok. Aquí aparece insertar. En ese insertar dice insertar controles. Inserta controles en el documento. ¿Cómo les digo? Aquí hay dos secciones. Controles de formulario, controles ActiveX. Los controles ActiveX los utilizará cuando ya ustedes estén programando. Vamos a utilizar algunos de los controles de formulario. Por ejemplo, esta herramienta dice que se llama botón, control de formulario. Sí. Aquí fíjense que estaba lloviendo súper fuerte, ya se calmó un poquito, pero está tronando. Entonces ese trueno me dejó hasta como con la garganta temblorosa. Perdón, ¿verdad? Pero ni modo, me asustó. Ok, bien. Entonces en este insertar, aquí dice que tenemos el control que se llama botón. Quizá lo voy a ir enumerando aquí. Voy a comenzar acá, le voy a poner aquí. Esa sección se llama controles de formulario. Controles de formulario. Y la primera herramienta se llama botón. La siguiente herramienta se llama cuadro combinado. Las voy a ir poniendo para que vayamos viendo. Cuadro combinado. La otra sería casilla, control de número. Ay, aquí sí me quedó esto. La otra se llama cuadro de lista, botón de opción. Cuadro de grupo. Etiqueta. Barra de desplazamiento. Estas las tenemos inactivas. Bien, entonces inserto, por ejemplo, el control botón. Lo voy a insertar aquí. El puntero se convierte en una crucita como listo para dibujar. Ya sea que hagamos el dibujo desplazándonos o que simplemente hagamos un clic. Digamos que yo me voy a desplazar y voy a dibujar el botón así. Vean que nomás hago el trazo, me está pidiendo una macro. Las macros no las vemos en el nivel básico. Entonces yo voy a cerrar. Y queda el botón en el que ese botón puede tener un nombre. Por ejemplo, estos son botones. A ver. Los que vimos en el formulario son botones. Nuevo, eliminar, buscar, criterio, cerrar. Entonces digamos que ese botón le quisiéramos cambiar el nombre y que diga nuevo.
En este momento no va a funcionar, solo estoy poniendo como la muestra del botón en el que usted en los niveles posteriores se va a dar gusto con los botones, ¿verdad? Clic derecho, aquí también podemos tener asignar macros, si existen macros. En editar texto, ¿verdad? Se puede para que se borre lo que tiene y escribir un nuevo texto. También aquí dice formato de control en ese botón. Y aquí usted puede ponerle otro tipo de fuente. Ahí tiene el Arial como predeterminada. Le puede poner otro color, como por ejemplo el azul. Un estilo negrita, por ejemplo, un tamaño. Digamos que estas pestañas son un poco conocidas, puesto que no se comportan tan diferente a como las conocemos. El tamaño del botón. Esto no lo vemos, hasta el intermedio, texto alternativo, en el caso de que se quiera aquí automáticamente ha asignado un texto alternativo o aclaratorio, ¿verdad? Márgenes, las propiedades, dice posicionamiento del objeto, mover y cambiar tamaño, mover. Voy a aceptar con los cambios que le hice. En los nombres, en estos nombres me imagino, porque lo que inserté fue el botón. Ajá, ok, entonces digamos, voy a hacer, aprovechando, vamos a dibujar otro botón aquí, lo voy a dibujar, voy a insertar, voy al botón. En este momento lo único que estamos haciendo es dándole formato al control, nada más. Voy a cancelar aquí. Ana levantó su mano. Sí, disculpe la ignorancia mía. Este botón al final tiene algún propósito que nos puede ayudar a simplificar algo. Correcto. Ah, okay. Es lo que les decía. Y pregunten, la verdad que estamos para eso, ¿verdad? Porque, o sea, si preguntamos, eso es lo mejor que podemos hacer. Claro que les va a servir. Lo que yo les decía es que en este momento no los estamos programando, pero cuando usted los programe, cuando usted tenga el botón de nuevo, lo que hace aquí, esto porque ya está programado por Excel, ya viene programado por los expertos de Microsoft, los programadores, pero cuando ustedes estén en ese nivel, aquí cuando se haga clic en nuevo, usted le va a dar esa programación, porque ¿qué sucedió en nuevo? Se limpiaron las cajas de texto. Entonces ustedes lo harán, ustedes lo programarán, ya no va a venir el botón hecho, usted hará que funcione. Entonces, aquí solo... Entendí, gracias. Ok, aquí solo estoy repitiendo esto para que quede claro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos un botón? Solo estoy dándole formato, digamos, a este botón le vamos a poner, ¿cómo es que se llamaba el otro botón? Eliminar. Entonces, a este botón, clic derecho, editar texto y le voy a escribir eliminar, así se va a llamar. Entonces a este le di formato y me fui a clic derecho, formato de control, en fuente le puse un color azul negrita, eso fue lo único que le cambié, voy a presionar aceptar y así es como se pueden personalizar por apariencia, únicamente formato, ahí eso solo está nada más así, digamos, voy a hacer clic en nuevo y aquí pues lo ideal es que cuando haga clic haga algo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer hoy. Entonces, ese es el botón. El cuadro combinado, que es este, lo voy a dibujar aquí, el cuadro combinado. Lo voy a dibujar acá. Ese cuadro combinado, pues ahorita no tiene nada, pero por ejemplo, hago clic derecho, formato de control. Y acá dice rango de entrada. Digamos que el rango de entrada, digamos que es este. Digamos que este es el cuadro de entrada.
el rango de entrada. Ya van a ver lo que pasa. Vincular con la celda, esto funciona, digamos, si es, solo por hacer el ejemplo, lo voy a vincular con esta celda de aquí a la par para ir viendo el comportamiento. Líneas de unión verticales, no le vamos a cambiar. Lo que se van a mostrar son 8 elementos en una sola lista. Acá donde dice sombreado 3D es únicamente diseño, es únicamente formato, vistosidad. Voy a presionar aceptar. ¿Qué le ha sucedido a esa herramienta que se llama cuadro combinado? Si yo hago clic, me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me muestra 8 elementos, así lo dejamos. Y me muestra los elementos que seleccioné aquí. Entonces digamos, ok, este es un cuadro combinado. El valor que toma es el valor 2 del elemento. Entonces si yo selecciono barra de desplazamiento, es el elemento número 9. Esto es vital cuando se tenga que hacer la programación del control. Pero básicamente este es el cuadro combinado. La siguiente herramienta dice que es una casilla. Vamos a dibujar aquí la casilla. La casilla, solo voy a hacer un clic, no la voy a... Esa es la casilla. Digamos que en esas casillas yo puedo hacer un control C, control V si quiero otra. Porque ¿en qué momento podríamos utilizar las casillas? Digamos cuando tenemos un si no, ¿verdad? Quizás. O cuando tenemos como varias opciones, digamos, estas casillas, si nosotros hacemos clic, ¿verdad? Se van a activar con algún dato que se tenga. Voy a clic derecho, editar texto. Digamos eso que no diga casilla, que diga sí y la otra que diga no. Que puede ser alguno de los ejemplos que se pueden utilizar, ¿verdad? Si yo presiono clic derecho sobre el control, formato de control, aquí lo ideal es dejarle el valor sin activar, ¿verdad? Que no se vea como que la casilla ya está activada. Sin activar. Vincular con la celda funciona igual a esto. Si yo vinculo con la celda, voy a vincularla con esta celda. Y esto pues nada más es solo por vistosidad. Voy a presionar aceptar. Entonces, ahí dice que tiene un valor falso. Si yo hago clic en la casilla, ese valor es verdadero. Es decir, la casilla está activa y la casilla está inactiva. Y lo mismo puedo hacer con el no. Formato de control. Sin activar, vincular con la celda, que sea la siguiente. Y sombreado 3D. Eso es opcional, ¿verdad? Si quieres, se lo activa y si no, no. No le hice ningún vínculo. Bueno, sí le hice vínculo. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí están las casillas activadas y desactivadas y el valor que devuelven. Esto es bien importante cuando se estén programando las casillas. Luego viene el control de número. Este es un poco más usual que lo pueda utilizar porque no requiere programación. Digamos, voy a insertar aquí el control de número. Aquí lo voy a insertar. Solo voy a hacer un clic, aunque no. Lo vamos, porque miren que es que quedó muy grandote. Entonces mejor lo dibujo así, como pequeñito, discretito. Esto se parece como cuando aquí nos vamos a inicio, digamos. Y quiero ver a dónde hay controles. Me voy a ir aquí a alineación. Esto, miren. Este es un control de número. Aquí si nosotros presionamos va aumentando la sangría. Por ejemplo, aquí los grados. Entonces ese control funciona lo mismo.
clic derecho en ese control de número, formato de control, valor actual, depende para qué vayamos a utilizar el control, ¿verdad? Valor actual 0, valor mínimo, pues el mínimo que queramos que muestre. En los controles que yo le mostré anteriormente, me fui a uno de alineación. Aquí se nota que estos controles están programados para que su valor inicial sea 0 y que vaya teniendo incremento de 1. Así están programados estos controles. Nosotros podemos hacer lo mismo o personalizar el uso de acuerdo a lo que se le vaya a dar. El valor actual es 0, el valor mínimo es 0, el valor máximo, pues depende, ¿verdad? Quizás aquí el valor máximo, a ver, si estamos hablando de cantidades, imagínense que estemos hablando de estos números. Y como son cantidades de producto, imagínense que sean cantidades de producto. Esos números, por ejemplo, no pueden ser mayores a lo que existe en inventario, a lo que existe en bodega. O sea, no puede ser mayor porque digamos que hay un producto que solo tiene 5 existencias. Entonces no va a ser válido que aquí tenga un 10. ¿Cómo es que vende 10 y solo hay 5? Puede ser. Entonces, puede ser que este control lo programemos. Aquí, según la tendencia que hemos traído, puede ser que estos valores vayan de 0 a 99, si quisiéramos esa tendencia, y de 1 en 1. Entonces, clic derecho, formato de control, valor actual 0, valor mínimo 0, valor máximo 99, incremento de 1 en 1. ¿Vincular con qué celda? Ahí quizá voy a mover este controlito para acá para vincularla con esta celda, como para que tenga una lógica, ¿verdad? Voy a vincularlo con esta celda, presiono aceptar. Voy a mover este control. Vean que aquí ya me... Mover aquí le voy a poner. Entonces voy a ponerle a este número centrado para lograr ver el control. Entonces ustedes pueden tener sus cuadritos y ponerle un control de número. Entonces ahí vean que va de uno en uno, solo que como le puse un valor muy alto, lo voy a cambiar para no tener que estar haciendo tanto clic. No es que esta celda esté validada, porque el tema de la validación es otro tema que nos vamos a ocupar de eso un día, solo para hablar, es decir, una hora. Solo para hablar de la validación. Entonces, aunque yo le escriba 100 aquí, me lo va a aceptar porque el tema de la validación es otro. Entonces, aquí solo para mostrarles y vean. Si yo, aquí dice 98, 99, por más que yo dé clic y avance más, ya no pasa porque así estuvo programado. Entonces, digamos, aquí están y ya sabemos que se va a ir hasta el número 0 porque así está programado. Ese es el control de número. Digamos que quisiéramos, para que ustedes puedan ver un poquito el efecto, porque esto no lleva programación. Esta celda, esta fórmula que está acá, que está multiplicando D2 por E2, digamos que ya no quiero que sea D2. Quiero que sea esta celda para que se note el cambio en la fórmula. Sería, voy a borrar D2 para que se vincule con C17. Entonces, esta va a ser la cantidad, este va a ser el precio, voy a presionar Enter. Entonces, mire, voy a bajarlo. Voy a bajarlo. Ahí dice 0. Ah, aquí hay un detalle. Un detalle que ya usted sabe. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo tengo que fijarla porque está aquí la cantidad. Entonces voy a fijar la C17 por el ejemplo que estamos haciendo. Voy a presionar F4. Ahí ya me quedó congelada la celda para que yo pueda hacer. Ahí me está multiplicando 77 por todo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo vengo bajando? Mire lo que va teniendo. Yo vengo bajando. Entonces, claro, los resultados aquí van cambiando porque estamos cambiando las cantidades. Entonces, quizás en algún momento usted pueda utilizarlos en sus
en sus datos normales, ¿verdad? Ahí está. Todo, eso sí, ¿verdad? Todos estos precios se están multiplicando por esta celda. Simplemente lo he hecho para hacer un ejemplo. Para que vaya viendo cómo la utilidad que usted en algún momento diga, ah, me parece que a veces se hace nomás por vistosidad, ¿verdad? Entonces usted puede agregar un control de número. La siguiente herramienta es el cuadro de lista. Este cuadro de lista lo voy a dibujar aquí, por ejemplo. Vamos a hacer el cuadro de lista como así. Funciona más o menos parecido al cuadro combinado. Clic derecho, formato de control, rango de entrada. Quisiera que el rango de entrada fueran estos mismos datos. Estos mismos datos los selecciono. Vincular con la celda que se vincule aquí, con esta celda. Siempre vamos a requerir ese dato. Tipo de selección. Si quiere, como aquí se van a mostrar varios elementos, entonces queremos un tipo de selección simple o múltiple, se van a seleccionar como varios. O una extendida, ¿verdad? Dejémoslo, no le voy a mover el tipo de selección. Aceptar. Entonces, mire que ahí nos aparece el cuadro de lista con los elementos y se comporta igual. Cada vez que vamos seleccionando un dato, aquí puedo ir, aquí tiene sus propias flechas de desplazamiento. Esto incluso lo puedo hacer un poquito más alto, mejor, ¿verdad? O igual un poquito más ancho. Como estos son controles de, son objetos, entonces se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces puede existir algún momento que también usted seleccione eso para sus datos. Ese es el cuadro de lista. Los botones de opción son parecidos a las casillas, aunque los botones de opción, bueno, me voy a ir a clic derecho acá, formato de control, y vean, estos son los botones de opción. Aquí dice simple, múltiple, extendida. En los botones de opción no nos permite hacer más de una selección, solo podemos hacer una en los botones de opción. Entonces, digamos, voy a hacer esos tres botones, simple, múltiple, extendida, no más por. Voy a darle control C, control V de nuevo, porque quiero tres. Ahí lo único que hago es, solo quiero ver si voy a poder seleccionar, poder seleccionarlos todos y poder alinearlos. Quiero ver, no tengo aquí las opciones de alineación. Esta es otra manera de cómo irnos a programa, a propiedades, a las propiedades, y ahí me aparece el mismo, solo que vamos a ir uno a uno, ¿verdad? Aquí solo voy a alinearlo nada más. Clic derecho, editar texto y decía, el primer botón decía simple. Editar texto. Múltiple. Entonces aquí está. Entonces vea que en los botones, vea que aquí yo puedo seleccionar los dos en las casillas, pero en los botones de opción solo puedo seleccionar una opción. En las casillas me deja seleccionar más. Y esa es un poco la diferencia. Ahora, si los programo, no los programo, solo le doy aquí un formato de control.
valor sin activar. Eso sería como lo recomendable, que el control esté sin activar. Vincular con la celda, digamos que lo vamos a vincular con esta celda, presionando aceptar, y pues allí dice que tengo seleccionada la opción 2, opción 3, opción 1, de esos botones de opción. Repito, dato importante para la programación. Luego está el cuadro de grupo. Fíjese que el cuadro de grupo, voy a intentar hacerlo acá, porque el cuadro de grupo voy a darle clic derecho, editar texto, valor, creo que decía, editar texto, y le voy a poner valor. Si ustedes se fijan, si yo hago clic derecho acá, formato de control, no está aquí, estaba aquí, cuando lo vimos aquí en este formato de control. Mire, aquí, este es el cuadro de grupo. Este cuadro de grupo se llama tipo de selección, y ese cuadro de grupo contiene estos botones de opción. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer acá? Bueno, no dice valor, dice tipo de selección, pero independiente. Ahí hay una etiqueta que se va a llamar de acuerdo como se necesite que se llame. Entonces, esto que he hecho acá, he tratado de hacerlo para la mejor comprensión, cómo se mira este cuadro de grupo. Y de ahí está la etiqueta. La etiqueta es simplemente, cuando ustedes hagan los formularios, la etiqueta es súper básica, ¿verdad? ¿Cuáles son las etiquetas? Me voy a ir aquí a formulario. Y estas son las etiquetas. Fecha, vendedor, zona, cantidad, precio total. Esas son las etiquetas. Entonces, clic derecho, editar texto. Fecha. Acuérdense que estos son objetos, ¿verdad? Puedo ir copiando, pegando. Fecha y la otra cosa era vendedor, clic derecho, editar texto. Vendedor, esas son las etiquetas. Las etiquetas, bueno, sí, en algunas ocasiones se programan cuando queremos que cambien de texto. No es tan frecuente, pero puede ser que en algún momento sí se necesite. Entonces, esas son las etiquetas. Y de ahí tenemos la barra de desplazamiento. La voy a dibujar por acá. Digamos, esa es la barra de desplazamiento. Y la barra de desplazamiento es esta que vimos aquí. Esta es la barra de desplazamiento. Y aquí está nuestra barra de desplazamiento. Clic derecho, formato de control, funciona más o menos igual como el control de número. Le selecciono un valor actual, un valor mínimo, un valor máximo, incremento, cambio de página, vincular con la celda, y se comporta muy similar a esto. Si yo quiero una barra de desplazamiento horizontal, simplemente alargo el control, lo hago más delgado y ahí ya tengo una barra de desplazamiento horizontal. Entonces, esos son algunos de los controles que ustedes pueden utilizar, estos controles de formulario que pueden utilizar aquí directamente. Los ActiveX van para lenguajes de programación. Ok, hemos llegado al tema de formularios, así que estamos puntual. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches. Mañana nos vemos y nos vemos el viernes también. Ok, feliz noche.